Debido a la alta incidencia a causa de la COVID-19, Baracoa es el epicentro de la pandemia en la provincia de Guantánamo. En ello han incidido diferentes indisciplinas sociales que, sin el control eficaz de varios organismos pertinentes, ha propiciado que en las últimas semanas se hayan disparado las cifras de contagios. Las principales indisciplinas sociales que se ven en la calle ahora es personas que no usan correctamente el nasobuco, personas que se aglomeran, que no guardan la distancia social. Además, por parte de algunas empresas como comercio, como donde se venden medicamentos. Yo decía a la compañera mía, en Matanzas hubo 3.000 y pico de casos en un día, y Matanzas ha ido bajando, y uno por la televisión ve cómo se está trabajando, cómo se ve la gente trabajando en la calle, que aquí no se ve así. Indiscutiblemente alguien tiene que estar en la calle, porque los alimentos si no, no llegan. La mensajería es una cuestión que no está cubriendo todas las necesidades que hay en la población de Baracoa. Cuando las personas están en lugares donde se prestan servicios, digamos banco, digamos Etexa, digamos en la bodega, no cumplen con el distanciamiento, aun cuando se les está exigiendo que lo hagan. En un segundo lugar está el problema que tenemos hoy con la mensajería. A diferencia de cuando inició este proceso de la pandemia, nosotros contábamos con un personal de cultura y de deporte, que era el que nos apoyaba en el problema de la mensajería para las familias vulnerables. El trabajo comunitario integrado ha intentado revertir el impacto negativo de la pandemia, sin embargo, aún no se logra involucrar a todos los factores. Con lo poco que estamos trabajando, tratamos por todos los medios de que el impacto cada día sea menor, llamando a la reflexión, llamando a la conciencia, llamando al cumplimiento de las medidas higiénicas, tratando de resolver los problemas desde casa siempre y sean posibles y no estar saliendo tanto a la calle. El esfuerzo de todos en esta batalla por la vida va mucho más allá. Cortar la cadena de contagios a toda costa se hace necesario para volver a sentir más salud en la primera villa. Mi opinión es que sí es cierto que hay que seguir redoblando las medidas porque no todo el mundo por conciencia lo hace, y otra porque también hay mal trabajo, mal funcionamiento en algunas instituciones, en algunos consultorios. Un control más riguroso con los compañeros, con los funcionarios, con la policía, porque es verdad, por lo menos en mi barrio te lo digo así, hay mucha gente en la calle, a partir de las 4 de la tarde la gente está en la calle como si no, nada hubiese pasado. Y si no ponemos mano fuerte, dura, y aplicamos como está establecido el reglamento, Baracoa no va a salir de esto nunca. Y no podemos seguir así en esas condiciones. Lo cierto es que la organización y el control deben ir juntos cuando de mejorar la situación epidemiológica se trata. Tener en cuenta que la COVID-19 es letal, y así lo hemos apreciado en disímiles hogares, es primordial. Sin el cumplimiento de medidas sanitarias y la autoprotección donde quiera que estemos, no lograremos que el nuevo coronavirus deje de ser una pesadilla en Baracoa. Ventura Delgado y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.